Yo tengo que decir que ha sido alucinante la experiencia, la verdad. O sea, la acústica increíble. Y bueno, este tipo de espacios yo creo que se dan, digamos, confluyen elementos tanto de tipo físico, ¿no? Como es la propia acústica, que realmente es muy buena, como también metafísicos, porque realmente son espacios inspiradores, ¿no? Y tocar aquí rodeados de obras de arte, pues siempre es una maravilla. Sí, bueno, además del espacio, diría también el público. El público ha ayudado mucho a que, digamos, toquemos las piezas tal y como las hemos tocado, ¿no? Porque cada situación es diferente, en un contexto diferente, lugar diferente, tiempo diferente, pero siempre el público, la verdad, es que ha ayudado mucho. Pues muy bien, la verdad. Al final, bueno, pues la música es un acto de comunicación, ¿no? Radical. Entonces, pues es muy importante, ¿no? Que haya un feedback del público para nosotros, ¿no? Como intérpretes. Y la verdad es que la respuesta del público ha sido brutal, increíble. Muchas veces viene a romper el mito este de que, de que la música antigua pues, puede resultar difícil, ¿no? Para nada. Vemos que hay una transmisión muy directa y muy efectiva, ¿no? Con el público. Yo me quedaría con un poco el subtítulo del festival, ¿no? Festival de música, patrimonio y gastronomía. Al fin y al cabo, yo creo que esto lo dice todo, ¿no? Para mí es probablemente uno de los pocos festivales de España y diría casi que de Europa, donde se vinculan todas estas cosas. No es solamente un festival de música, es mucho más.